La verdad creo que como grupo hicimos un gran partido, creo que hicimos el gol, manejamos los momentos de partido, manejamos el control del juego y eso al final marcó la diferencia. La verdad me he sentido muy bien, muy cómodo con el grupo porque me han ayudado mucho en todos los momentos, entonces nada, la verdad que vamos a ir paso a paso para seguir mejorando siempre. ¿Cómo te has sentido también siendo el portero titular? Gustavo Álvarez mencionó muchas características positivas respecto a ti, que tiene buen juego, que tiene muy buena lectura también de tus compañeros. ¿Cómo ha sido ese diálogo que has tenido con el entrenador ahora en esta nueva etapa porque llegaron juntos, digamos, a Universidad de Chile? La verdad que se agradece, la verdad que es el tema de esa confianza, obviamente también un grado de responsabilidad más grande, como también conozco al profe, seguir ratificando día a día el rendimiento, entonces nada, seguir mejorando, seguir dándole la confianza y la tranquilidad a mis compañeros para enfrentar los partidos y el entrenamiento. Gabriel, se te ha visto muy cómodo jugando desde atrás, liderando a la defensa, conversando con ella. ¿Qué tanto aporte te puede generar tu amistad y compañerismo con Claudio Bravo en la selección chilena y cómo te sientes para las futuras nóminas? La verdad que obviamente es lo que el juego es lo que pide el profe, conozco su idea hace mucho tiempo, entonces creo que tengo esa tranquilidad de cómo es la idea de que él maneja. Obviamente a lo mejor la amistad con Claudio no lo llevo mucho a la cancha, si uno ve las características de todos los arqueros a nivel del mundo, pero nada, seguir ratificando el nivel que uno está obteniendo y seguir mejorando día a día siempre. Hay que mejorar bastante en el segundo tiempo, al igual que con Colo Colo hoy día, le llegaron más a la U, tuviste más trabajo. ¿Qué es lo que sientes que aún le falta un poquito a esta U para mejorar? No, obviamente el rival también tiene sus acciones, también tiene su idea y también sale a buscar los partidos. El segundo tiempo obviamente llegaron un poco más, pero creo que llegaron con más aproximaciones que con un real peligro en sí. Tratar de mejorar, sí creo que manejamos hoy día mucho más el juego a los partidos anteriores, creo que tuvimos más pases, tuvimos más control del juego, pero seguir mejorando eso para que evitar también las aproximaciones que puedan tener los rivales de Melgar con nosotros. Gabriel,